Hola, muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de este canal. Este es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Estamos en vivo. Usted puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacernos sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. Tenemos como invitada a Jensi Herrera Vega. Ella es coordinadora del Área de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida, Jensi. Muchas gracias por estar aquí con nosotras en Miradas Políticas. Hoy vamos a hablar de las mujeres en las municipalidades y si realmente las mujeres en las municipalidades tienen un poder real. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Estamos abriendo el periodo de campaña electoral para las elecciones en las municipalidades, donde se va a elegir alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías, etc. Tal vez empecemos por eso, Jensi. ¿Qué es la característica de esta elección que se va a celebrar el 7 de febrero de 2016? Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Marta, de parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho a participar en un tema que realmente es de trascendencia nacional, ¿verdad? Sabemos que los ojos del mundo están puestos en las elecciones 2016 y como usted dice, evidentemente, estas elecciones no son cualquier elecciones, tienen una serie de particularidades. Básicamente yo le podría citar como tres elementos, cada uno se abre, ¿verdad?, con una serie de dimensiones que luego podríamos ir como analizando. En primer lugar, hay que recordar que en las reformas que se dan en el 2009 al Código Electoral, se inscriben ahí varios elementos que marcan el sistema político. Uno de estos elementos es el principio de paridad de género, que deben de cumplirse en todo lo que son las candidaturas y como mecanismo, el mecanismo de alternancia, es decir, de manera vertical. Si bien es cierto para, bueno, las reformas mujeres, eran, hombres. Mujeres, es lo que llamamos el mecanismo como trenzado, ¿verdad? Es decir, si hay un hombre encabezando, le sigue una mujer, si hay una mujer encabezando y así, pero de manera vertical para cada una de las nóminas. Si bien es cierto, las reformas se dan en el 2009, hay que recordar que paridad y alternancia se empiezan a ejecutar a partir de las elecciones del 2010, pero ya hemos pasado un tiempo significativo a partir de las reformas y los resultados van a evidenciar qué tanto como sociedad hemos aprendido la paridad como principio. Esa es una característica. De manera obligatoria para todos los partidos. Evidentemente. Porque algunos ya lo podían hacer. Claro, claro. Incluso esto ya tiene como su historia. Hablamos anteriormente del tema de cuotas. Figúrese que, por ejemplo, este año fueron 65 años de la primera vez que las mujeres votamos en La Tigre y la Fortuna de San Carlos. Y nunca hemos llegado a cumplir, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa nunca hemos alcanzado el 40%. ¿Verdad? En ese sentido, no hemos alcanzado el 40% y solamente hemos llegado a un 47% en las regidurías. El 50% todavía no lo hemos alcanzado. Ese era el espíritu de las reformas. Otra de las características, Marta, que tienen estas elecciones es que nunca en la historia del país han participado tantos partidos políticos de las distintas escalas, nacional, provincial y cantonal. ¿Tenemos un dato? ¿Cuántos partidos están? En este momento hay, si la memoria no me falla, superan los 75 partidos políticos. Usted se puede imaginar, habían aproximadamente más de 45 partidos a escala local, habían como 23 o hay como 23 a escala provincial y habían 17 partidos nacionales. O sea, es que estamos hablando de la elección más compleja que hay en la historia. A ver, hay cantones que el promedio de participación de partidos en los cantones anda en que unos 7, 8 partidos. ¿No? Evidentemente, pero también hay cantones
donde también la participación de partidos políticos va a ser muy variada. ¿Qué mejor ejemplo tenemos en la Asamblea Legislativa con la diversidad también de partidos políticos que en este momento están representadas, más los que quedaron sin representación dentro de la Asamblea? A los partidos cantonales, claro. Claro. Y el tercer gran elemento que tienen también estas elecciones es que están separadas de las elecciones nacionales. ¿Qué significa esto? Que para las elecciones nacionales, evidentemente, siempre tenemos una figura líder, ¿verdad?, que puede o que tiene la facilidad de mover determinadas tendencias. En este momento, toda la población tenemos la responsabilidad de revisar en nuestros espacios cuáles son las mejores opciones fuera de visiones generales o de liderazgo generales. Vean qué interesante lo que está planteando Jensi. Y usted puede hacer su comentario al 25-11-15-15. Quizá mucha gente está viendo las elecciones municipales como si fueran las de siempre, pero efectivamente no es aparte de la elección nacional. Por primera vez está toda junta lo que es la elección municipal. Y eso plantea cosas diferentes, ¿verdad? Pero vayamos también entonces ya al tema de las mujeres. ¿Por qué el Instituto Nacional de las Mujeres ha estado con esa campaña propiciando que participaran mujeres postulándose a los puestos de elección popular? En ese sentido, Marta, yo creo que Costa Rica ya llegó hace rato la hora, ¿verdad?, de que demos ese salto cualitativo hacia la igualdad efectiva, ¿verdad? O sea, las feministas desde todos los ámbitos, Marta, digo desde la institucionalidad, desde las organizaciones sociales, también desde los espacios comunales que hemos venido generando muchísimas transformaciones. Si bien es cierto, se ha generado todo un proceso de lucha, ¿qué pasa? Que no lo hemos evidenciado en los resultados generales, ¿verdad?, de los procesos electorales y en general en los espacios de toma de decisiones. Por eso, muy convencidas de la necesidad de llegar a las mujeres, ¿verdad? Porque la campaña tiene dos piezas publicitarias, si ustedes lo pueden evidenciar. La primera pieza publicitaria que se generó fue dirigida concretamente a las lideresas. Estamos hablando que en febrero son las elecciones municipales. ¿Qué mejor que las lideresas que conocen los problemas de seguridad, de servicios, de todo? En cada una de sus comunidades tienen elementos también para aportar dentro de los espacios municipales. Entonces nos dirigimos directamente a ellas con un mensaje contundente, ¿verdad? En términos de que es el momento de que ustedes se postulen. Pero el otro también, que también fuimos muy determinantes, fue con los partidos políticos, porque evidentemente el sistema político nos obliga a pasar por el filtro de partidos. La experiencia que nos han dicho las mujeres es que, si bien es cierto, ellas creen en sí mismas, tienen herramientas y demás, a la hora de llegar, ahí hay un filtro. Se encuentran con un gran obstáculo. Totalmente, ¿verdad? En ese sentido, yo quisiera recuperar un elemento central de la campaña. La campaña es el resultado de una carta de entendimiento que establece el INAMU con el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque en el INAMU también nuestra prioridad en este momento es que entendemos que solas no podemos ante un fenómeno tan complejo. Necesitamos de alianzas estratégicas para poderlo desarrollar. Y en ese sentido, esta alianza con el tribunal fue determinante. ¿Cuántos puestos elegibles hay? ¿Cuántos son? Aproximadamente, son 3,069 puestos. Puestos. 3.069 puestos. Por eso digo que estas elecciones realmente constituyen un reto. En teoría, 1.500 deberían ser mujeres. Se supone que en buena teoría 1.500. Ahora, usted me está hablando de un punto ahí central. Recordemos que paridad es un principio. Como principio me habla de igualdad. El mecanismo y lo que dice, ¿cómo es que se llama? Lo que se ha establecido ha sido de que se tiene que cumplir de manera vertical. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un problema de encabezamientos. ¿Por qué? Precisamente, Marta, porque a la hora de que quienes encabezan generalmente son figuras masculinas. Por ponerle un ejemplo,
Para las elecciones de febrero 2014, las elecciones nacionales que llevaron a las diputaciones, ¿verdad? De 100 nóminas, ¿verdad? Es decir, papeletas, solamente 22 fueron encabezadas por mujeres. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos cuantos minutos, segundos, perdón, para continuar con este tema tan importante para febrero del 2016. Continuamos conversando con Jensi Herrera Vega, coordinadora del Área Ciudadanía Activa del INAMU, sobre la participación de mujeres en las elecciones municipales de febrero próximo. Usted también puede opinar qué piensa de que las mujeres participen en las elecciones municipales con puestos de poder, ¿verdad? Estábamos hablando del tema de la paridad horizontal y vertical. ¿Qué significa eso y qué importancia tiene? Básicamente, la paridad lo que está dirigida es precisamente a los 50%, es decir, mitad hombres, mitad mujeres, porque hay que entender una situación. La población somos 50% hombres, 50% mujeres. Pero esto, bueno, ¿cómo se come? ¿Cómo se operacionaliza? ¿Verdad? En el código electoral se establece lo que es la paridad vertical, que es como lo que llamamos el mecanismo de cremallera, es decir, se encabeza un hombre, le sigue una mujer y ahí vamos. ¿Qué es lo que estaba pasando, verdad, en las elecciones? La vertical implica que esa trenza se dé ya no solo para abajo, digamos, sino también encabezando los lugares. Vamos a ver, si son 80 municipalidades, querría decir que de esas 80, 40 deberían ir mujeres en primer lugar y 41 o 40 hombres en primer lugar, encabezando. Eso sería lo ideal. La teoría. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, porque la fotografía todavía no está tan clara. Evidentemente, lo que dice el Código Electoral ha sido, más bien, hay un voto de la Sala Constitucional, ¿verdad?, ante una consulta efectuada, consulta en la cual el INAMU establece una coadyuvancia apoyando, porque sí creemos que tiene que haber un mecanismo efectivo, ¿verdad? O sea, no solo en las candidaturas, es que los resultados tienen que haber ese 50%. Entonces, la Sala Constitucional, lo único que hay es el voto. No tenemos el por lo tanto no tenemos el contenido de ese voto. Ese voto, fíjese que se dio ahora el 14 de agosto y está señalando que se tiene que instaurar la paridad ahora sí horizontal. ¿Qué significa? Que si son 7 provincias... Pero no, eso no aplica para las elecciones municipales. No, eso va a aplicar a partir de las elecciones del 2018. Pero nosotras como Instituto Nacional de las Mujeres evidentemente celebramos todo lo que son los pasos por el avance sustantivo, porque evidentemente todavía faltan muchísimos cambios en nuestra sociedad y ya hemos pasado distintas elecciones con acciones afirmativas, como la cuota mínima de participación política, con el principio de paridad, y no llegamos al 50%. Pero vamos a ver, hay una realidad en lo que son los procesos en las candidaturas. Digo, una realidad de por qué las mujeres siempre tienden todavía, desde hace bastante, a ocupar un segundo puesto. O sea, casi que el 85% encabezan hombres y alrededor del 12 o el 15% las mujeres. Alcaldías, vicealcaldías. Y ocurre lo mismo en las regidurías. Regidora, regidor propietario, regidora suplente. Que hay, aunque hay, digamos, se logra dar esa paridad vertical, hay una voluntad, por decirlo así, de las mujeres de no estar encabezando. ¿Es así o no es así? Sí, hay que recuperar dos elementos. Primero, el tema de la necesidad de un cambio cultural, ¿verdad? En términos de que estamos o hemos sido socializadas para distribuir a los hombres en los espacios públicos y las mujeres en los espacios eminentemente privados. En este momento nuestras sociedades han evolucionado a cambios significativos, pero si bien es cierto, digamos, cada vez tenemos más proyección porque trabajamos, nos educamos, ¿verdad?, etcétera. En el caso de las mujeres, algo está pasando cuando llegamos al poder.
Es que aquí hay que recordar también que es el tema del poder. ¿En qué sentido está pasando? En el sentido de que el sistema como tal nos visualiza como invitadas tardías, ¿verdad? Yo me acuerdo leyendo a doña Ángela Acuña Brown, lo que pasaban, lo que pasaron, digamos, todas las sufragistas, no se aleja mucho de todos los niveles de descalificación que reciben las mujeres hoy en el 2015. ¿Invitadas tardías o por qué invitarlas? ¿Por qué invitarlas? Sí, más bien, el espacio político es un espacio eminentemente hostil, tiene determinadas características. ¿Cuál es el planteamiento que tenemos las mujeres en términos generales? Es que esto es un asunto de democracia paritaria. ¿Qué quiere decir? ¿Pero lo entiende así el común de la gente? Estamos como en... hay como una especie como de contradicción, porque si bien es cierto, impulsan a las lideresas en los ámbitos locales y se le reconoce a esa lideresa por todos los avances que se están ejecutando, algo está pasando en el momento específico en que se están eligiendo los espacios como las alcaldías. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que esta lideresa viene ejerciendo toda una carrera política y al momento... resulta ser que quien quedó fue el señor Mengano de Tal, que tiene determinadas tendencias, y esa carrera política de ella quedó, entonces, por lo tanto, quedó como vicealcaldesa, si es que tuvo la oportunidad. Pero ¿en qué sentido, digamos, es importante el análisis? En entender que esto es un fenómeno no solamente de las mujeres, es un fenómeno social y que esta sociedad requiere esos cambios si de verdad le estamos apostando a la igualdad y a la democracia en un país como Costa Rica. Pareciera que las mujeres como que somos o menos arriesgadas o más responsables, no sé, ¿verdad? En el sentido de si yo no he estado, si no conozco, si no sé lo que es un puesto, mejor no me postulo. Pero un hombre no tiene ese problema. Un hombre dice, ay, a mí me ofrecen ser alcalde o ser regidor, o yo quiero, no importa que no sepa, el nivel de conocimiento posiblemente es el mismo que tiene una mujer. Viera lo que hemos trabajado en el INAMU y también con instituciones como la Red de Mujeres Municipalistas, hemos trabajado también junto con la Unión de Gobiernos Locales, con el Tribunal Supremo de Elecciones, porque estamos hablando de un tema de cambio cultural y también de un tema en la cual necesitamos sensibilizar y generar herramientas. En ese sentido, evidentemente, mujeres que han pasado por procesos de capacitación, que también han recibido conocimiento, que hemos compartido y hemos aprendido también de ellas, decían, mire, a mí, yo soy tengo muchas ideas, pero hubiera el miedo que me daba hablar. Viera el miedo que me daba tomar el micrófono, viera que cuando yo estaba sesionando, yo decía algo, no era tomado en cuenta, y lo decía mi compañero, y eso era lo que se aprobaba, y era la misma idea, ¿verdad? Ahora, digamos, con estos procesos que hemos venido ejecutando, evidenciamos también la importancia de estar cercanos. ¿Considera que ha sido positivo la campaña que realizó el INAMU motivando a las mujeres a participar? Mire, definitivamente. En ese sentido, como Instituto Nacional de las Mujeres, hemos sido, como le digo, vehementes evidenciando aquí a dos actores sociales importantísimos. Por un lado, la fuerza de las mujeres, ¿verdad? Porque creemos en las mujeres porque las conocemos, ¿verdad? Y conocemos también sus historias en los ámbitos locales. Pero por el otro lado, también hemos evidenciado, y ha sido una discusión que hemos tenido también con las y los compañeros de otras instituciones, que hay un tema dentro de las estructuras de los partidos políticos, o sea, que hay que analizar, y eso es un tema de democracia, porque no necesariamente las personas que tienen todas las ideas, las capacidades, están llegando necesariamente a los puestos de toma de decisiones, y ese es un tema estructural de nuestra sociedad. Bien, vamos a otra pausa y continuamos con este tema de hoy. Continuamos hablando de las mujeres en las municipalidades y el poder real que puedan tener en el ejercicio de sus funciones. Ya hemos visto que es interesante, hablábamos de esa diferencia, cómo se refleja que en los puestos para alcaldías más o menos el 80-85% de hombres y el 15-20% de mujeres, y en las vicealcaldías se invierte un poco, el 85% es de mujeres y el 15% alrededor de hombres. Pero bueno, ya eso queda ahí plasmado.
Hay un tema que quiero tocar. 2511-1515, todavía puede hacer preguntas, aunque ya estamos cerrando programa. Este tema de las cuotas y de la paridad ha sido un logro de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas. Y efectivamente, hay más participación de mujeres. Lo que no hay es más, a ver, conciencia de las mujeres que llegan a esos puestos de defender a las mujeres. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, son dos elementos. Primero, las mujeres tenemos el derecho de llegar, ¿verdad? Ahí hay un tema ahí fundamental, ¿verdad? Pero en segundo lugar, efectivamente, Marta, aquí también hay un tema de trabajar primero desde los liderazgos y la manera en que yo quiero ejercer mi liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a seguir siendo también patriarcales, direccionales, verticales, o vamos a ejercer formas más participativas, más democráticas para la toma de decisiones. En ese sentido, sí hay que hacer un trabajo, pero también un trabajo muy importante. Pero también aquí está el tema de los vínculos de las mujeres que vayan a llegar a los puestos de toma de decisiones con otras mujeres que ya tienen sus agendas, y aprender que hay temas comunes que tenemos que ir uniendo, amalgamando, más allá de las agendas de los partidos políticos. Nos dice una persona, si bien es cierto, las leyes deben ayudar a que las mujeres accedan a puestos políticos, las mismas mujeres no están accediendo a estos puestos, no están poniendo de su parte, no están preparándose para alcanzar un puesto político. Bueno, aquí ese es un tema muy discutible, porque por el otro lado, la experiencia de nosotras, qué sé yo le puedo hablar de las unidades regionales y todo el trabajo que hemos hecho en la región Chorotega, en el Caribe, en la zona sur, por todo el país hemos capacitado a mujeres. Y mira qué interesante, porque ahí usted encuentra lideresas, pero con carrera política y muy determinantes. Y usted también escucha las dificultades que han tenido esas mujeres. Entonces, son como dos elementos. O sea, no es un tema solamente de las mujeres, es un tema también del sistema político, que hay que ir como perfilando y demás. Pero efectivamente, yo creo que las mujeres estamos dando un salto cualitativo en nuestra democracia, porque si nos estamos preparando más para llegar a los puestos, y en eso estamos involucrados una serie de instituciones también. Sí, claro, lo que pasa es que cuando acceden a puestos, pues quisiéramos que realmente pudieran ejercerlo de la mejor forma y que no olviden, digamos, el origen de lo que es la participación política de las mujeres, que son mujeres que lucharon porque mujeres estuvieran en esos puestos. Pero vamos a ese tema de los obstáculos. Ciertamente los partidos son un filtro, para no decirle obstáculo, ¿verdad? Son un filtro. Y luego, problemas que tienen las mujeres cuando están en el ejercicio de su función en las municipalidades, como regidoras, como alcaldesas, y tal vez hablemos aquí de lo que hemos llamado acoso político, violencia política. Bueno, evidentemente el espacio político es un espacio, ¿cómo se llama?, difícil por la manera en el cual actualmente está definido, ¿verdad? Es decir, vuelvo al concepto de otra vez de invitadas tardías, o sea, no somos invitadas tardías. ¿Qué es lo que está pasando con muchas de, por ejemplo, en el caso de las vicealcaldesas y otras mujeres que están en otros espacios de toma de decisiones, que cuando llegan reciben instrucciones de que esta es la línea? Si ellas tienen voz propia, empiezan a sentir la descalificación, la no definición de determinadas funciones, y de ahí en adelante yo le puedo señalar N cantidad de características que tienen un fin muy concreto, que es limitar un derecho político, sea una toma de decisiones, sea al ejercicio de la palabra. Es decir, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en este momento hemos recibido muchas denuncias de mujeres que están en puestos de elección, que se sienten evidentemente violentadas y acosadas, ¿verdad?, dentro de estas fórmulas. En este momento no hay una normativa de la cual nosotras podemos utilizar
¿verdad? Porque evidentemente este es un problema, ¿verdad? Tanto para las mujeres, para sus carreras políticas, pero también para la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Bueno, gracias a Rocío Chávez, que nos manda un saludo a Jensi y a Marta por el programa. Tenemos que concluir tal vez con la conclusión de que, o sea, un llamado a que vayan a votar el 7 de febrero y a ver que no debe haber violencia tampoco en el ejercicio de la función pública para la que son electas estas mujeres. El acoso político es una forma de violencia y hay que denunciarla, sobre todo que el 25 de noviembre es el día contra la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias por estar con nosotras, muchas gracias, Jensi.